la emisora católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy llegaron las buenas noticias. ¿Dónde están esas buenas noticias? En la Palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos ese tesoro, la Biblia en la casa? Pero no la abrimos. Y hay unos tesoros maravillosos, amigos. Y yo oí una noticia extraordinaria. Hoy Papá Dios nos va a invitar a comer en su mesa. El Rey nos invita a sentarnos a su mesa. Ay, pero es que yo soy un pecador. El Rey le está invitando a sentarse a su mesa, a la mesa del Rey. Pero es que yo no merezco. El Rey de Reyes le quiere invitar hoy a sentarse a su mesa. Pero es que yo vivo en... No, el Rey de Reyes. Es que yo me equivoqué hace 5 años. Pero el Rey de Reyes le va a invitar a partir de hoy a que usted se siente a su mesa. Entonces, con esta alegría, amigos. A ver, papá, ¿usted cómo amaneció? Mamá, ¿cómo está? Jovencito, ¿cómo estás tú, mi amor? Desinflado, triste, tú, jovencita. Quien quiera que sea usted, amigo, amiga, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, ¿cómo se siente? Me siento mal. Pues hoy tenemos la buena noticia a través de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, amigos, del libro de Samuel. Hay 2 libros en el Antiguo Testamento que se llama... Tienen por nombre Samuel. ¿Por qué tienen por nombre? Eso es bonito, amigos, lo que yo les digo. Ustedes leen la introducción del libro y allí van viendo, por ejemplo, el primer libro de Samuel, porque empieza, amigos, con el llamado que Dios hace. Esta mamá que no podía tener hijos y Dios le regala un hijo y comienza con este muchacho que se llama Samuel, que va a ser un profeta. ¿Se dan cuenta? Y el segundo libro de Samuel es hermoso, porque también nos habla bastante del rey David y de toda esa lucha con él. Y en el primer libro de Samuel, el pecado. Esos 2 libros de primera y segunda de Samuel son como novelas hermosas, son reales. Pero digo yo, uno se pone a leer y no quisiera terminar. Y además nos dejan mucha enseñanza. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo yo no soy capaz de regalarles esta buena noticia que también es para mí. Yo vengo feliz, amigos, vengo feliz a traer estas buenas noticias. A ver, entonces vamos a unirnos, papá, mamá, amigo, usted es un misionero, amiga, predicadores, todos. Vamos a unirnos como hermanos y unámonos a toda su familia. Quizás aquel de su familia que está desinflado, que está perdiendo la esperanza, la alegría. Ver, amigos, vamos a unirnos a aquel vecino suyo, aquella vecina que usted le ve que va como de para atrás. A ver, amigos, vamos a unirnos. La fuerza está en la unidad que nos viene de Dios. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado
y renovarás la faz de la tierra. Si usted decía, es que yo no veo nada, no veo por venir, yo no, no, todo es oscuro. Vengan, amigos, bendigan, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Usted dice, ya no sé qué hacer, no, como que ya, como dijo el profeta Elías, Señor, yo ya no quiero vivir, a ver. Y vino un ángel y le trajo, qué hermoso, amigos, le trajo agua y pan. Y este hombre, que no quería vivir, retomó fuerzas para seguir el camino. Y luego, fíjense qué hermoso, amigos, y luego pudo ver la gloria de Dios, amigos. Cuando uno se queda caído, no va a ver la gloria de Dios. A ver todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y amigos, con esta alegría, vamos a invitar a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, todos, a ver por esas intenciones suyas, papá, por aquello que usted creía que no podía resolver. Mamá, por aquello que usted decía, no, no, esto sí es imposible. A ver, amigos, todos digámosle a la Reina, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y ahora, amigos, vamos a escuchar una canción muy alegre. Sonríe que Jesús te ama. Séquese las lágrimas. Levántese de su tristeza. Deje de pensar que está enfermo, que está enferma. Y si de pronto está enfermo o enferma, levántese que Jesús le ama y que a través de eso que está viviendo, Dios está renovando su vida para siempre. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe, canta para Él. Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe. Sonríe que Jesús te da la vida. A Jesús. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Salvó, ya te salvó,
te libró. Porque el Señor ya te libró. Sonríe. Sonríe que Jesús te ama. Bien dulce. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 En tiempo de gracia, te escuché. En el día de salvación, te socorrí. Pues ahora es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Bueno, amigos, ¿y dónde están esas buenas noticias? Qué importante es que usted cada día, ojalá tome hoy esa resolución. Voy a empezar a leer la palabra de Dios. Yo siempre les digo, por el Evangelio de San Marcos y también con los proverbios, porque ahí sabe uno lo que debe hacer o con el libro del Eclesiástico. Pero voy a tomar una parte del segundo libro de Samuel. En el capítulo 9, escuchemos con mucha atención. David preguntó. David ya llegó a reinar en Israel porque murió Saúl. David reinó en todo Israel, hacía respetar el derecho y administraba justicia a su pueblo. Un día David preguntó, ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que yo lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? ¿Quién era Jonatán? ¿O quién fue? El hijo de Saúl, el que le ayudaba a David, el que le decía, mira, no vengas porque mi papá te quiere matar. No vengas hoy. Ese protegió la vida de Saúl, de David. Eran grandes amigos, pero era el hijo del rey Saúl. Entonces dice David, ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl, de Saúl, para que yo lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Entonces lo buscaron y lo llevaron donde David, y el rey le dijo, ¿tú eres Siba? Respondió, para servirte, mi rey. El rey le preguntó, ¿queda todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que yo lo trate con bondad, con la bondad digna de Dios? Siba respondió al rey, todavía queda un hijo de Jonatán que está tullido de ambas piernas. ¿Dónde está? Preguntó el rey. Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David lo mandó buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando llegó donde David, Meribaal, se llamaba el hombre, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el rey Saúl, se postró con el rostro en tierra. David le dijo, Meribaal, respondió, soy yo, tu servidor. Entonces David le dijo, no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y todos los días comerás a mi mesa. Se postró Meribaal de nuevo y dijo, ¿y quién es tu servidor para que pongas atención en un perro
como soy yo, en un perro todo pobre como soy yo. El rey llamó a Sibá, el servidor de Saúl, y le dijo: doy a tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, junto con tus hijos y tus esclavos, trabajarás la tierra para él. Harás las cosechas y así asegurarás para la familia de tu amo el alimento que necesita. Pero Meribaal, el hijo de tu patrón, comerá todos los días a mi mesa. Sibá tenía 15 hijos y 20 esclavos y respondió al rey: tu servidor hará lo que el rey, mi señor, mandó a su servicio. De ese modo, Meribaal comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y Meribaal tenía un pequeño hijo que se llamaba Mica. Toda la gente de Siba, que era el mayordomo, trabajaba para Meribaal. Pero Meribaal residía en Jerusalén, donde todos los días comía a la mesa del rey y era tullido de ambas piernas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segundo libro de Samuel, porque hay dos libros que llevan ese título, Samuel, y ojalá que usted los leyera, el primero y el segundo. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, comienza el capítulo con esta palabra. Entonces, amigos, ¿qué les parece esta palabra, esta lectura? ¿Qué les parece? Capítulo 9. Amigos, el rey pregunta: ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que yo lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? Y Jonatán había dejado un hijo, amigos. El rey David no sabía. Y ese hijo era tullido de ambas piernas y vivía por allá, como decir, en un sitio de mucha tristeza y de pobreza. Por eso él se acercó y dijo: yo soy un perro pobre. ¿Quién es tu servidor?, dijo, para que pongas atención en un perro pobre, es decir, en cualquiera, dígame, como un animal, como soy yo, dijo. Pero el rey, ¿qué hizo? El rey lo levantó, le dio todas las posesiones de Saúl, del rey David, del rey Saúl y de su hijo Jonatán. Y nada más, no. Le dijo que todos los días viniera, dígame dónde vivía él. ¿Cuántos queremos vivir en Jerusalén? Todos, la ciudad santa. Y este hombre que vivía en Lodebar, por allá botado, lo llevó el rey a vivir en Jerusalén. Y no solamente vivía allí, sino que comía en la mesa del rey todos los días. Y termina ese versículo, fíjense, todo el capítulo 9 es cortico y termina diciendo: era tullido de ambas piernas. Así que, amigos, amigas, vamos a escuchar otra canción bien alegre y vamos a ver por qué usted dice: pero es que yo no valgo nada, es que yo, ¿por qué usted vive en el lodo? Si usted puede sentarse en la mesa del rey, ¿por qué usted llora todos los días? ¿Por qué se está deprimiendo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? En tiempo de gracia te escuché, en el día de salvación te socorrí. Thank you.
Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Hijo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. No uses palabras indecentes ni digas mentiras. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea siempre pura y sincera. Bueno, amigos, y con esta noticia tan maravillosa que está en el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Uno de los 46 libros es el de Samuel. Son dos libros, perdón, primera y segunda. Capítulo 9. Amigo, usted está llamado, usted está llamada, amiga, acentú, jovencito, a vivir en Jerusalén. Es la ciudad, la cumbre de las alegrías de Dios. A sentarte a la mesa del rey. Él no te dice, tú no. Eso somos nosotros los que decimos, usted no puede ir, usted no es digno. Dios no dice eso. Bueno, amigos, pero ¿qué pasa? ¿Dónde vivía este hombre? Meribal. Vivía en Lodebar. Vivía por allá botado, vamos a decir. Amigos, a veces, la persona vive así, como botado. Parece que maneja, que anda por allí, pero está como botado. Se cree que está botado, que no es digno. A veces la persona no sabe. ¿Qué pasa? No sabe que se puede sentar a la mesa del rey. Escuchen esto. Y pasan la vida sin saber. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios y creer, esto es para mí. A veces, amigos, sí se sabe, yo soy hijo, hija del rey, de reyes, Dios está conmigo. Pero ¿saben qué pasa? Que están distraídos, distraídas. ¿En qué? En negocios, negocios malos. Muchos negocios, voy a abrir otro negocio y voy a abrir otro. En peleas. Esa palabra que no sé dónde está, pero me llamó mucho la atención. Cuando se multiplican los negocios, se multiplican las preocupaciones. Y llegan las peleas y llega lo demás. Entonces estamos distraídos. Y recuérdense que usted a lo mejor que no le pase eso. Uy, qué palabra tan hermosa esta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Uy, Dios mío. Pero ¿qué pasa? Que después los espinos del camino, el sembrador salió a sembrar, tiró buena semilla. Hoy está esparciendo semillas hermosas. Dios, esta del segundo libro de Samuel, capítulo 9. Pero ¿qué pasó con el sembrador? Que unas semillas cayeron a la orilla del camino, dieron un poquito de flores, ¿cómo es? Un poquito crecieron, pero después los espinos las ahogaron. ¿Cuáles son esos espinos? Las preocupaciones, los negocios, el internet, esto, lo otro, la cerveza. Entonces, amigos, a veces la persona sí sabe, pero está distraída. Y los espinos y los negocios y las trampas le ahogan esta invitación de Dios. Otras personas no quieren leer, no quieren detenerse, no tienen tiempo. Dice, ¿no tienen tiempo? No, dicen que no tienen tiempo. ¿Saben quién es el dueño del tiempo, de su tiempo? Dios, Dios. También hay un desorden en la vida, un desorden. ¿Qué hay desordenado en su vida, amigo que está escuchando, amiga? Por eso es importante callar. Escuche esto. ¿Usted le da ejemplo a sus hijos? ¿Usted le da ejemplo a sus hijos? ¿Sus hijos saben que están invitados a sentarse en la mesa del rey? ¿Usted les ha dicho eso? Quizás no, porque usted no se sienta a la mesa del rey. Una vez me dijo una señora muy linda, con esto termino y vamos a orar. Hermanita, hará unos 6 años. Hermanita, ore por mi hijo, grande ya el muchacho, más de 20.
porque él no quiere rezar, él no quiere ir a misa, no quiere nada. Y le dije yo, perdone la pregunta, ¿él la vio a usted rezar? ¿Usted iba a misa? ¿Lo llevaba de pequeño? Ay, no, hermanita, yo hasta ahora estoy empezando a ir a misa. 55 años más o menos, amigos, tenía la mamá, o tiene, tenía en esa época la mamá. Pero también, se dan cuenta, amigos, si usted no le está regalando a sus hijos el ejemplo. Pero también conocí un papá, que a lo mejor está escuchando, que me contó esto hace como 20 años, amigos. Esto tan hermoso. Dijo, mire, yo un día, él hizo una casa muy bonita y le hizo así como un mirador para salir a orar. Y se levantaba muy temprano, quizás oscurito, ahí a orar. Y entonces, como al amanecer. Entonces dice que un día el postrado en tierra, un hombre humilde, maravilloso, de Dios, se postraba así en el piso a orar. Y dice que un día él sintió como un ruidito detrás de él. Y entonces él estaba postrado así, y así como con un poco de temor miró para atrás. Esa niña estará casada ya, a lo mejor. Y dice que vio a su niña de 5 añitos. ¿Saben cómo estaba la niña? Arrodilladita, postradita en el piso, como su papá. Seguro la niña sintió que el papi, o quién sabe a qué se... Y vino a buscar a su papi, ¿cómo lo encontró? Postrado en el piso, orando. Y dice que él volteó y miró a la niña y se puso a llorar y a seguir alabando a Dios de alegría. Entonces, amigos, hasta hoy usted vive en Lodebar. Y yo también, yo también. Miren, y hay cosas, ¿por qué a veces vivimos en Lodebar? ¿Por qué? Por allá botados. ¿Saben por qué? Porque hay desorden, decía yo. Hay desorden en su vida, por dentro y por fuera. Ahora venía manejando y orando, amigos. Y me pongo así cuando paso por un lugar que es un poco despoblado y veo las bolsas de aseo tiradas que yo le saqué el quite con el carro. ¿Quién echa, quién tira el aseo en las calles, en los lugares donde no pasa nadie? ¿Por qué se hace eso? ¿Saben que no entendemos que Dios vive dentro de nosotros y que Dios vive y tiene su mirada, con su mirada cubre su vida, la mía, el universo, así sean las 2 de la mañana, las 3. Entonces nosotros buscamos la oscuridad, la soledad, para hacer lo que no está bien. Amigos oyentes, vamos a orar, vamos a salir de Lodebar. Usted no vuelva a decir, como dijo él, pero es que yo soy un perro todo, vamos a decir, todo sucio, todo viejo. ¿Por qué? ¿Por qué me va? Dice, ¿quién es tu servidor para que pongas atención en mí? Le dijo Meribal, que soy como un perro viejo allí ya. ¿Qué hizo el rey David? No escuchó lo que le dijo Meribal, sino que más bien llamó a Siba, el servidor de Saúl, y le dijo, doy a tu amo a Meribal. Él decía que era un perro viejo. ¿Y entonces qué hizo el rey? Doy a tu amo, te doy todo lo que pertenece a tu abuelo, el rey Saúl. Tú y tus hijos, dijo. Y Meribal, el hijo de su patrón, le dijo, y tú comerás todos los días en mi mesa. Y se lo llevó a vivir a Jerusalén. Eso es para usted, para mí. Amigos, vamos entonces a orar en este momento para ir terminando. Padre misericordioso, poderoso Rey de Israel, bendito y alabado seas. Bendito seas, Señor. Hoy levantamos nuestras manos en agradecimiento, porque tú no te fijas en nuestro pecado ni en nuestro pasado. Bendito y alabado seas, porque hoy nos mandas llamar. Tráiganme, lo dijo. Hoy nos has mandado llamar, Señor. Estamos ante ti con nuestra pobreza y cada uno muéstrele a Dios. Señor, mira lo que yo soy. Dígaselo con humildad. Señor, este es mi pecado. Este es mi desorden.
esto es en lo que estoy distraído o distraída. Dígale al Señor, muéstrele eso a Dios, que es un Dios de misericordia. Mira este pecado, Señor. Ayúdame, Señor, a salir de este pecado. Dígale, ayúdame, Señor, a soltar esto. Suelte, amigo, amiga. Suelte, papá. Suelte, mamá, aquello que le tiene distraído, distraída, que no le deja disfrutar de la mesa del Rey, que no le deja vivir en Jerusalén. Suéltelo, entrégueselo a papá Dios. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Bendito seas por este momento. Bendito seas, Señor, porque a través de tu palabra siempre nos enseñas que nosotros somos muy valiosos para ti, que valemos mucho a tus ojos. Bendito seas, Señor, a través de tu, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, muéstrale a cada hermano, a cada hermana, muéstrame a mí, Señor, lo que debo entregar, lo que me distrae, lo que me impide sentarme a tu mesa cada día y disfrutar, Señor, primero de tu presencia y de tu alimento santo y sagrado. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por invitarme, Señor. Bendito seas y recibe, Señor, si hay algo pendiente, mal hecho del pasado, en este momento, entrégueselo al Padre. Y dígale que usted, con la ayuda de Él, lo va a resolver, lo va a reparar. Nómbrele a Papá Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo, entréguele a Papá Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, entréguele aquello que está pendiente. Aquello que usted hizo mal, que no lo confesó, que le está causando dolencia, enfermedad, tristeza, o que está oculto. Mamá, entregue lo que está oculto. Joven, entrega lo que está oculto. Papá, quien quiera que sea usted, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del universo, y que esta oración llegue al universo entero, entregue lo que está oculto. Bendito seas, Padre. Bendito y alabado seas, Padre. Recibe, Señor. Recibe todo esto. Todo lo que estaba produciendo esa enfermedad. Recibe, Señor, todo ese apego a las cosas materiales. Todo lo que está en desorden. Recíbelo, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Recibe todo lo que es basura y que cada uno pensaba que era un tesoro, pero que le estaba quitando la alegría, la paz, la pureza, que le estaba acabando con el hogar. Recibe, Señor, aquello que creía cada uno que era un tesoro, pero que es basura. Toma, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toma a cada uno de la mano, Señor. Tómanos, dígale, extienda su mano. Levántame, Señor. Quiero vivir en Jerusalén. Quiero sentarme a tu mesa, Señor. Bendito y alabado seas. Quiero enseñar a mis hijos, a mis nietos. Quiero enseñarle al pueblo de Dios que estamos llamados a vivir en Jerusalén, es decir, en la alegría, en la paz, y a comer a tu mesa cada día. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gracias, Padre. Y ahora sintamos ese abrazo de Papá Dios. Bendito seas, Señor, que nos das todas tus posesiones. Gracias, Padre. Porque tu palabra se cumple hoy. Bendito y alabado sea, Señor. Quiero vivir en tu paz. Quiero disfrutar, Señor, de tus regalos, de tu misericordia,
Gracias, Padre. Por eso te alabo, Señor, dígaselo. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por la Santísima Virgen María. Gracias por nuestro Arcángel Miguel, nuestro Arcángel Gabriel, nuestro Arcángel Rafael. Bendito y alabado sea, Señor, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.